Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Declaramos, Señor, we declare, Lord, que una vez más, that one more time, tú te glorificas. You will glorify. Tú hablas a nuestras vidas. You will speak to Ahora our repita lives. Conmigo. Repeat with me. Iglesia, repita conmigo. Church, repeat with me. Señor Jesús, our en Lord, esta tarde, Jesus, to this afternoon, en esta tarde, this afternoon, abro mi mente, I open my mind, abro mi corazón, I open my heart, abro mi espíritu, I open my spirit, para que tú me hables, so that you can speak, y para que tú me enseñes, and for you to teach estoy me. Dispuesto, I am willing, a escuchar, to listen, y a recibir, and to receive, lo que tú tienes para mí, what you have for me, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amén, amen. Puede tomar su asiento, you por may be favor. Seated, please. Yes. Dios le bendiga a todos. God bless everyone. Hoy vamos a hacer algo fuera de lo que usted está acostumbrado. We're going to do something out of what we're used to. Estamos acostumbrados a un programa. We're used to a program. Pero hoy vamos a hacer una mezcla de prédica. Today we're going to do a mixture of preaching y de testimonios. And testimonies. Yo creo que Dios nos va a hablar y Dios nos va a enseñar. I believe that God is going to speak to us and teach us. En esta tarde. This afternoon. Le adelanto, yo no sé predicar. I'm going to go ahead and tell you I don't know how to preach. Solamente estoy haciendo un trabajo que el Señor me encomendó y que nuestros padres me autorizaron a hacer. I'm just doing a job that our spiritual fathers left for us and authorized. Y todo me to lo do. Que pueda pasar aquí, todo lo bueno, todo lo lindo, lo hermoso, la gloria es para Dios. And anything beautiful, anything that could happen here is for the glory of God. La gloria es para Dios. The glory is for God. Hoy quiero hablar acerca de la gratitud. I want to speak on gratitude. Repita conmigo. Repeat after me. La gratitud. Gratitude. Una vez más. Again. Una vez más, por favor. Again, please. Amén. La gratitud. Gratitude. ¿Qué es la gratitud? What is gratitude? ¿Y con quién debemos de estar agradecidos? And whom should we be thankful with? Hay mucho que comentar. There's a lot to be talked about. Hay mucho que decir. There's a lot of things to be said. Pero yo quiero empezar con lo siguiente. But I want to start with the following. Cuando yo estaba con mis papás, when I was with my parents, ellos me enseñaron muchos principios. They taught me a lot of principles acerca de lo que es el ser agradecidos. On how to be grateful. A respetar a nuestros padres biológicos. To respect our biological parents. A respetar a los abuelos. To respect our grandparents. A respetar a los tíos, a las tías. To respect our aunts and uncles. Y a toda persona adulta que te encontrarás en la calle. And any adult that you may find in the streets. Ahora es que hablo un poco. Now I speak a little more. Años atrás yo era muy tímido para hablar. Years ago I was very shy to speak. Por lo tanto, cuando yo caminaba por las calles, so whenever I used to go down the streets, yo no saludaba. I wouldn't greet anyone. Y mi mamá siempre me llamó la atención por eso. And my mom would always call me out on that. Usted tiene que saludar cuando encuentra una persona. You need to greet people whenever you come up to them. Y ella siempre me dijo, pues usted no es un burro que va pasando. And that's, she always just said, you're not a donkey that's just walking by. Y aprendí un poco. And I learned a little. Pero para algunos que me conocen quizás, but for some that know me, cuando yo llegué a la iglesia yo era muy tímido. When I got to church I was very shy. Yo no podía hablar en público. I didn't know how to speak in public. Yo no saludaba a nadie. I didn't greet anyone. Yo no aplaudía en la iglesia. I didn't clap. Aquí hay una hermana que me enseñó y me dijo, hermano, junte las dos manos y eso es aplaudir y dele. There's someone that taught me to bring my both hands together and Leida, to start clapping. Aquí. She's right here. Ella quizás no se dio cuenta lo que hizo, pero maybe she didn't realize what she was doing. Aquí están las consecuencias ahora. But here are the consequences of that. Era muy tímido, no me dejaba que me abrazaran. I was shy, I didn't like anyone hugging me. Me daba mucha desconfianza a la gente. I didn't have trust with people. Principalmente en la iglesia. Beginning with this, especially in the church. Y Dios ha ido trabajando y haciendo una obra en mi vida. But God has been working and doing his work in my life. Pablo lo dijo de esta manera. Paul said it this way. Estando persuadidos de esto. That we are persuaded by this. Que aquel que comenzó la buena obra. That he who started the good work. Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. He will perfect it to the day of our Christ. Yo estoy en un proceso. I'm in a process.
Quiero pensar que usted también. I want to think that you are as well. Yo no soy perfecto. I'm not perfect. Solo conocí a alguien que era perfecto. Había un señor que le decían Don Perfecto allá en el pueblo. I only met one person that was perfect. They called him Mr. Perfect. Será para que se relajara. That's so you could relax. Yo quiero hablar entonces de la gratitud. So I want to talk about gratitude. Pero también quiero hablar de los malagradecidos. But I also want to talk about the ungrateful. Digo porque si hay gratitud, because if there is, y todos fuéramos agradecidos, and if we were all grateful, otro nivel o otro nivel de vida tendríamos nosotros. We would all have a different lifestyle. Porque en las iglesias hay mucha desconfianza. Because there's a lot of no trust in the churches. Porque usted mismo no confía en su familia. Because maybe you don't trust your own family. Porque usted mismo no le abre una cuenta al hermano suyo porque a lo mejor quizás se lo va a robar. Because maybe you don't open no a bank account for your brother next to you because you don't trust conmigo? Them. Voy a hacer un repaso rapidito de lo que nuestro pastor nos enseñó el domingo pasado. I'm going to go over a few things of what the pastor spoke about last Sunday. ¿Con quién debemos de ser agradecidos? Who do we have to be grateful with? Primero tenemos que ser agradecidos. We must be grateful first. Con Dios. With God. Por darnos y enviarnos a su Hijo Jesucristo. For giving us and sending his Son Jesus Christ. Y por darnos de su Espíritu Santo. And for giving us his Holy Spirit. Él lo dijo antes de irse. He said it before he left. No los voy a dejar solos. I will not leave you alone. He aquí yo mandaré al consolador. I will give you the counselor. Él les guiará toda verdad. He will guide you to all truth. Y él les dirá todo lo que tienen que decir. And he will tell you everything you must say. Es el que me está guiando ahorita. That's the one that's guiding me right now. Y yo creo que él está conmigo como también lo está con usted. And I believe he's with me the same way he's with you. Una característica de dar gracias a Dios. One of the characteristics to give thanks to God. Todos nosotros, we all, sin Cristo estábamos perdidos. Without Christ we were lost. ¿Escuchó eso? You heard that? Todos nosotros, sin excepción alguna, all of us, without sin any Jesucristo, exception, estábamos perdidos. Without Christ we were all lost. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, when we did not have Christ in our hearts, no había una razón total y absoluta para vivir. There was no reason to live. Usted podría trabajar y tener dinero, you could work and have money, pero no se sentía completo. But you did not feel complete. Siempre había una necesidad dentro de usted y no sabía qué era. There was always a need within you and you didn't know what it was. Hasta que Cristo llegó a su vida. Until Christ came to your life. Muchos de nosotros, many of us, por no hablar de nadie en particular, not speaking to anyone in particular, fuimos rescatados del alcohol. We were rescued from the alcohol. Muchos de nosotros quizás visitábamos lugares. Many of us probably visited places, lugares de diversión y de perversión, of entertainment and perversion, donde muchos pagaban dinero por no sentirse solo o no sentirse sola, where many would pay for money with money to not feel alone. Solamente que cuando piden el diezmo acá ahora se cuestiona, pero allá no. But now when they ask for the tithes, now you question it, but not over there. Muchos de nosotros pagábamos bebidas en los centros de perversión a un alto precio. Many of us would pay for beverages at a high price in these places of entertainment. Pero cuando se trata de darle a tu hermano o a la iglesia, but when it comes to giving to the church or your brother, you think about it and you weren't like that before. But Jesus took us out of that place. Hay muchas mujeres que fueron maltratadas. There's a lot of women that were mistreated. Física y verbalmente. Physically and verbally. Muchos llegaron acá llorando. Many came here crying. Heridos, lastimados. Hurt and wounded. Muchos ya habían consultado brujos. Many of you had consulted witches. Muchos consultaban los signos zodiacales. Maybe some of y'all would go and consult horoscopes. Muchos pagaron altas cantidades de dinero para que les fuera bien en la vida. And many of y'all paid a lot of money to be able to have a successful life. Pero nunca nada de eso se arregló hasta que usted tuvo a Cristo en su corazón. But none of that got fixed until you came to Christ. Muchos de nosotros llegamos acá solteros. Many of us came single. Dios nos dio una esposa. And God gave us a wife. Muchos de los que estamos aquí no podíamos tener hijos. Many of us could not have children. Y usted clamaba y lloraba por un hijo. And you used to cry and pray for a child. Y Dios le hizo el milagro, ahora anda corriendo. And God gave you that miracle, now he's running around. Por eso es que tenemos que estar agradecidos con Dios. That's why we must be grateful with God. ¿Va conmigo? Are you with me? ¿Puede escuchar un amén? Can I hear an amen? Por eso es que tenemos que estar agradecidos con Dios. That's why we must be grateful with God. Siguiente. Secondly, ser agradecidos con nuestros padres biológicos. Be grateful with your biological parents. Si yo le preguntara a usted, if I asked you today, si usted hubiera tenido la oportunidad, if you had the opportunity, de seleccionar a su padre o a su madre, to pick your mother or your father,
¿De qué manera usted lo hubiera elegido? How would you have picked them? Pero como a usted no le corresponde esa parte, sino Dios. But that's not your part, but of God's. Dios le asignó unos padres que aunque usted no los entienda o no los entendió, God assigned parents that even though you don't understand them, ellos son sus padres. Those are your parents. Tenemos que aprender a honrar, we must learn to honor, a nuestros padres biológicos, our biological parents, y a los que no crecieron con sus padres, and those that did not grow up with your parents, aprender a honrar a sus abuelos o con quienes tuvieron la crianza, honor your grandparents or whoever raised you. La honra, honor, es un principio bíblico que es intercambiable, is a biblical principle that is unchangeable. La honra trae bendición. Honor brings blessings. Honra a tu padre y a tu madre. Honor your mother and father. Para que tus días se prolonguen o se alarguen. So you may have longer days of life. Es el único mandamiento con promesa. This is the only commandment with a promise. O sea que si no honramos a nuestros padres, so if you don't honor your parents, tal cosa no sucederá. Larguras de días, larguras de años en nuestras vidas. Something will not happen, which is having a long life. Lo dice la Biblia. The Bible says it. Yo lo estoy diciendo porque lo dice la Biblia. I'm saying it because the Bible says it. Muchos de nosotros, many of us, no hemos tenido a los padres que hubiésemos querido tener. We haven't had the parents we wanted. Muchos quizás fueron abandonados. Many of us were probably abandoned. A muchos los castigaban un poco fuerte. And some of you probably were punished strongly. Pero esos son los padres que Dios te dio. But those were the parents God gave para you. Que tú estuvieras aquí en la tierra. So you could be here on earth. Le voy a decir esto. I'm gonna tell you this. Aunque usted no esté contento con su padre y su madre biológico, even if you're not happy with your biological parents, donde quiera que usted se vaya, wherever you go, ellos van a ser sus padres. They're gonna be your parents. Si usted hiciera un hoyo en la tierra, if you could dig a hole in the earth, y se enterrara bajo ello, and bury in el there, ADN lo lleva adentro y siempre van a ser sus your padres. Your DNA is still within you, and those are aunque still your parents. Aunque usted se fuera de un país a otro país, even if you move from a country to another, ellos siempre van a seguir siendo sus padres. They will always continue to be your parents. Aunque ellos se hayan equivocado, even if they messed up, y usted sea más inteligente como hijo, and you're more intelligent as a ellos child, ellos siguen siendo sus padres. They're still your parents. La responsabilidad suya y mía, the responsibility for you no and I, es cuestionar lo correcto o incorrecto is de nuestros padres. Not to question the correct or the incorrect nuestra in your parents. Responsabilidad como cristianos, your responsibility as a Christian, es obedecer, is to understand lo que Dios ha establecido en su palabra. What God has established in your word. Si his todos word. Nosotros honramos a nuestros padres, if we honor our parents, la promesa de Dios dice que larguras de días, larguras de años sobre nuestras vidas. The promise of God is to have a long life, long muchas years. Veces nosotros los hijos somos mal agradecidos. Many times we as children we are ungrateful. Miraba a Deyanira, la esposa de nuestro hermano Raúl, y creo que todos la miran por los pasillos. Our sister, we all know her. Y quiero hacer énfasis en lo que voy a decir. And I'm going to make an emphasis on what I'm about to say. El Señor me inquieta mucho hacer esto y lo voy a hacer. God is making me uncomfortable and I need to do this. Nosotros somos muy mal agradecidos, generalmente hablando, con nuestros padres biológicos. We are so ungrateful with our biological parents. Pensamos que nuestra responsabilidad y la honra, we think that our responsibility and honor, termina hasta el momento en que estábamos en casa. We think that it stops until we were the last time we were at home. La honra a nuestros padres, but the honor to our parents, no termina, does not stop, hasta el día que ellos dejen de existir en la tierra. Until the day that they don't exist usted no podrá more estar on casado earth. Y tener hijos e hijas. You may be married and have children. Pero su padre y su madre siempre van a ser sus padres. But your parents will always be your parents. Volviendo a lo que les mencionaba. Going back to what I said. Miraba a nuestra hermana, la esposa de Raúl. I would see our sister, our brother la Raúl's miraba con wife. El estómago así incómodo. And I saw her stomach y uncomfortable. Y hablaba con mi hijo en esos días de eso. And I spoke to my son about this. Qué incómodo. How uncomfortable es tener un estómago enfrente. Is to have a belly in the front. Principalmente cuando ya están en los últimos meses del embarazo. Especially when you're in your last couple of months in your no pregnancy. No puedes acostarte como tú quisieras. You can't lay down how you want. No todo lo que comes te es agradable. Not everything you eat is pleasing. El sueño no volverá a ser como cuando eras soltera. Your sleep will never be the same as when you were tienes single. Tienes muchas consecuencias durante el embarazo. You have a lot of consequences during your pregnancy. Y muchas veces nosotros no valoramos eso. And many times we don't value that. Que te hayan llevado 9 meses dentro de un estómago. That someone carried you for 9 months within their para belly. Para que usted pudiera vivir y respirar. So that you can live and breathe. Tiene que ser un motivo de agradecimiento. That should be a motive for you to be grateful.
Y aún con todo eso, and even with all of that, cuando está a punto de nacer el bebé, when the baby's about to be born, en ese momento no te puede ayudar nadie. No one can help you. Los amigos no pueden ayudar. Your friends can't help. El esposo no puede ayudar. Your husband can't help. Ahí se enfrenta solamente la mujer, only the woman, y el Señor, and the Lord. Es un principio de agradecimiento. It's a principle of gratefulness. Aprender a valorar lo que Dios ha hecho to learn a how to value esa mujer. What God has done through that woman. Y eso muchas veces no lo entendemos. And many times we don't understand this. Y eso no termina ahí. And that's not all. Cuando los niños son pequeños, when the children are little, dependen total y absolutamente de su madre o de su padre. They depend completely on their parents. Hay que cambiarle los pañales y eso no es muy agradable. We need to change the diapers and that's not very pleasing. Ellos se vomitan encima de uno. They vomit all over you. Quieres descansar y se te vienen encima. You want to rest and they come on top of you. Todo el tiempo quieren estar contigo. At all times they want to be with you. Tu vida no volverá a ser como cuando estaba solo. Your life will never be the same like when you were single. Todo eso. All of this, tenemos que tenerlo en nuestra mente. We must have it in our Dios mind. Puso a alguien that God placed para someone que nosotros pudiéramos estar en esta tierra. So that we could be here on earth. Y ahora que usted ya puede comer solo y se puede bañar solo, and now that you can eat y alone puede trabajar, and bathe yourself alone and usted can work, tiene que honrar a sus padres. You must honor your parents. ¿Puede escuchar un amén? Can I hear an amen? Gloria a Dios. Glory to God. Tenemos que honrar. We must honor a nuestros padres espirituales. Our spiritual nosotros parents. Tenemos padres espirituales. We have spiritual parents. Naturalmente ellos no han tenido hijos biológicos. Naturally they have not had biological pero yo veo children. En ellos la pasión, but I see in them the y la necesidad de invertirse en alguien. And the necessity to invest in someone. Usted me escucha predicar ahora. You're listening to me preach. Usted no sabe cuántos años ha sido el proceso. You don't know how many years the process has que been. Nuestro pastor ha invertido that our pastor en has este invested servidor in this servant para que yo pueda estar predicando. So I could be preaching. Llamadas de teléfono, calling me, oraciones, prayer, visitas a la casa, visiting my home, el día que me caí y me estaba muriendo, the day I fell and almost ellos died, fueron los que me llevaron a la casa, they took me home, las veces que hay veces he tenido algún problema por situación de algún ticket, sometimes I've had situation for a ticket, los primeros que le llamo es a mi pastor, the first people I call el are my pastors, el día que me casé, the day I got married, el día que nació mi hijo, the day that my child was born, el día que compré la casa, the day I bought my house, y el día que compré la otra casa, and the day that I bought my other house. Amen. Amen. Aquí no tienen mucha fe. You don't have a lot of faith. Yo lo creo. I believe it. Cuando les vuelva a dar testimonio de eso, ahí me dice si no es cierto. Whenever I give you a testimony again, you tell me if it's not true. I believe in a God that has power and authority. Tenemos que aprender a honrar a nuestros padres espirituales. We need to learn how to honor our spiritual parents. En el ministerio, in the ministry, ya sea un mentor, whether it be a mentor, un líder, a leader, un subleader, a subleader, un pastor, una pastora, a pastor, la única manera de que alguien crezca, the only way for someone to grow, es invirtiendo tiempo en esa persona, is to invest time in that person. La mentoría real o original, a real mentor or original mentor, tiene que ser más práctica que teórica, has to be more practical than theological. Lo he aprendido a través de mucho tiempo. I have learned this over time. Nosotros tenemos que ser agradecidos con las personas que invierten tiempo con nosotros. With people that invest time in us. Tenemos que aprender a valorar que las personas que le llaman o le mandan un mensaje de texto text you, están disponiendo de un tiempo que ese tiempo era quizás para su familia. That maybe that time was for fíjese their family. Esto. 13 años llevo aproximadamente sirviendo en el ministerio. I've been serving for 13 years. 13 años. 13 years. En ese tiempo, during that time, ha habido mucho desgaste. There has been a lot of fatigue. Y emocional. Physically and emotionally. Y durante ese tiempo, and during that time, lo poquito que yo sé, the little bit that I know, lo he tratado de enseñar e invertirme en alguien más. I have tried to invest it in pero someone no else. Pero no todos han sido agradecidos. But not everyone's grateful. Muchos ya no están. Many are not here. Pero otros realmente han sido malagradecidos. And some have been truly ungrateful. La pregunta sería esta por mencionar algo. The question would be this. ¿Quién me devuelve el tiempo de los 13 años? Who can give me back the time that I invested for 13 years? Who can give it back? El Señor me va a recompensar, yo lo sé. God will reward me, ajá, I know. Pero aquí en la tierra, ¿quién me devuelve todo ese tiempo? But here on earth, who will give me back that time? ¿Quién me devuelve todo ese esfuerzo, todo ese cansancio? Who will give me back all my hard work and fatigue? Y de la misma manera, cada ministro que sirve
sirve en esta casa. The same way every minister there works in this house. Usted tiene que aprender a ser agradecido con aquellos que tratan de invertirse en usted. With those that try to invest in you. Le voy a poner un ejemplo. I'm going to put an example. Nada más como ejemplo. Just an example. Ustedes saben por qué suena la batería, obviamente porque alguien la toca. You know why you can hear the drums? Obviously because someone's playing it. Pero ustedes saben quién está detrás de la batería. But do you know who's behind the drums? ¿Quiénes saben quién está detrás de la batería? How many know who's behind the drums? Casi nadie. Most of us don't know. Nadie sabe. No one knows. ¿Por qué? Why? ¿Por qué será que nadie sabe? Why does no one know? Ahora es que lo están viendo. Now you're looking at him. ¿Usted se da cuenta? Y salió naturalmente. And he yo just pensaba came out que naturally. Estaba ahí. I thought he was there. Pero fíjese, si usted but mira allá, if you look over there, intencionalmente es que él no se mira. Intentionally you cannot see him. Pero la batería suena. But you can hear the drums. ¿Lo escuchó? Ya you heard it? There ahora it goes. Fíjese en esto. But watch this. Hay algo que le voy a mencionar rapidito. I'm going to mention something quickly. Y le digo, esto tiene que ser más práctico. And I'm going to say this is more practical. ¿Cuántos alguna vez nos hemos acercado a César, que ese es su nombre, have come out to Caesar, y le hemos agradecido por el trabajo que él hace en el ministerio? I have thanked him for his job in the ministry. No levante la mano porque yo sé que no lo ha hecho. Don't lift up your hand because I know you la haven't done it. La mayoría de reconocimientos y elogios the majority of recognition se lo llevan aquellos que están en el face, en la portada. Are those that are on the face of pero hay muchos the que trabajan detrás de cámaras but there's a lot that are working behind que no scenes se miran that you cannot y see que hacen que esto esté funcionando and help for this to work. Por mencionarle un poquito más. To mention something else. Gracias a Dios por la vida de César. We thank God for Cesar's life. Y César no es que sea un joven totalmente adulto. And he's not a young man that's an adult yet. Es grande. He's very big. Pero él es un jovencito. But he's just a young man. Y la misma norma que se aplica para cualquier ministro. And the same norm that is applied es to every minister. Es la misma que se le aplica a él para poder estar ahí. Is the same norm that is applied to him to be able to be there. Esto adicional. And I'm going to give this additionally. No con intención negativa. Not with a negative intention. Pero usted a lo mejor pensará que él tiene su familia integrada. You might think that he has an integrated family. Su papá no está en la iglesia. His dad is not at church. Su mamá es que está en la iglesia. His mom is here in church. Entonces, algo está pasando ahí. So something's happening there. A manera de ilustración. Just as an illustration. Tenemos que aprender a ser agradecidos. We must learn to be thankful con la gente que sirve. With those that serve. Tenemos que ser agradecidos we must con be la thankful gente que usted tampoco no mira acá. With those that you don't see here as well. Usted escucha que el sonido funciona you y no más hacen así, súbele, córtale. And you see them go on, usted cut no sabe it, quién está up detrás de eso. You don't know who's behind that. ¿Y cuánto tiempo se invierte para que esto se lleve a cabo? And how much time is invested for this to work? Amén. Are you with me? Gloria a Dios. Glory to God. Tenemos que ser agradecidos we must be grateful con nuestros mentores. With our mentors. No importa aunque usted sea más guapo que él, aunque usted it doesn't sea matter más if you look better él, than them, aunque usted if sepa you're bigger más than que them, él, if you eso know no more importa than them, it doesn't matter. Usted y yo tenemos que aprender a ser agradecidos you and I must con learn las to personas be grateful que with oran the por nosotros, que nos animan, that pray que nos for apoyan you, that encourage en todo you momento. In all ¿va things conmigo? Amen. Debemos de darle gracias a Dios por la vida de ellos we must y declarar be bendición sobre la vida de ellos. And declare blessings over their lives. Amén. Dice la Biblia. The Bible says. En Efesios 5:20, no necesita buscarlo. Ephesians 5:20. Es una manera de referencia porque si realmente quiere estudiar la Biblia usted lo va a estudiar just en la a casa. Reference, because if ahora you que want si to usted study, no lee la Biblia aunque home lo busque aquí llegando a la casa y da lo mismo, no va a leer. O sea, el hecho de que yo lo mire leyendo no significa que usted lea la Biblia. Just because I see Efesios you reading 5:20 doesn't mean you read the Bible. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Always giving thanks to God the Father. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. For everything in the name of our Lord Jesus Christ. En el libro de Salmos. In Psalms. Capítulo 100, versículo 4. Chapter 100, verse 4. La Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. It says, enter his gates with thanksgiving and praise. Por sus atrios con alabanza. And his courts with praise. Alabadle.
Give thanks y bendecid su nombre. To him and praise his name. Es un principio bíblico. That's a biblical principle. El ser agradecidos con Dios. To be thankful with God. Por eso es lo importante o la importancia. That is the importance. De tener agradecimiento en nuestro corazón. To have gratefulness in your heart. Lo voy a traer más práctico, más doméstico y más casera. I'm going to bring you something more domestic, more practical. ¿A cuántos de nosotros en la familia, ni siquiera en la iglesia, en la familia? How many of us with our family? Solo le gusta que lo atiendan y lo sirven, especialmente a la hora de comer. You love to be served, especially at the time when you're eating. A todo mundo. Everyone. Ahora aquí viene la pregunta. Now here comes the question. ¿Usted como varón, si es casado, you, usted le fellow, da las gracias a su esposa? Do you por thank servirle, your wife for serving por you? Cocinarle, for cooking for you? Especialmente cuando algunas veces nosotros somos caprichosos, especially por un poco de sal o por más sal. Get y a veces no se sabe si azúcar a o sal bit poner. Of salt. ¿Usted le da gracias a Dios por la vida de su esposa? Do you thank your God ¿Usted for le da your gracias, mujer, life? Que usted es casada? ¿Usted le da gracias a Dios por la vida de su esposo? Ese hombre que God se levanta temprano, husband, sale a trabajar y regresa hasta tarde, ¿usted le da gracias? Go to work and come back. Si no lo hace, tenemos que aprender a hacerlo. If you don't thank God for them, you need ¿Usted to learn le da how to gracias do a Dios it? Por la vida de sus hijos? Do you give thanks for your children's life? Que aunque usted life? Diga, no es que salieron guapos porque le echamos ganas en esto. No. It's not that es you say they came out cute Dios. Because we worked hard. No, it's Dios because the grace of bendición. God gives you the blessings. Dios le ha dado el privilegio de ser padre y de ser madre. God has given you the privilege to be Quizás a mother and a father. Por ahí que todavía no tenga esa bendición. Maybe some of you don't have the blessing. Pero Dios yet. Nos da la bendición de ser padres. But God gives us the blessings to be parents. Pasó por algo, pero al final viene por ahí. Anoche. Last night. Preparándome un poquito para lo que estoy haciendo. As I was preparing for what I'm doing. David quería un poco de atención. David wanted a little y bit of attention. Hijo, estoy ocupado, pero no te puedo atender. And I said, I'm busy right now, I can't. Se iba para allá, iba y venía, iba y venía. He would go in and out. Y al final viene y le digo, hijo, acuéstate aquí al lado mío. And so at the end I told him, just come and lay down igual. Next to me. And he was the same way. Y lo empecé a acariciar. So I began to caress him. Venía como incómodo. He came very uncomfortable. No era muy fácil de domarlo en ese momento. It wasn't really easy to tame him at that Pero moment. Empecé a acariciar y le empecé a hablar. But I began to caress him. Se quedó tranquilo. And he's calmed down. Y se quedó dormido. And he fell asleep. Y yo le daba gracias a Dios. And I thank God. Por la vida de mi hijo. For the life of my son. Porque en una ocasión cuando vivíamos en un departamento. Because when we used to live in an apartment. Él se me cayó. He fell. De las escaleras. From the stairs. Desde arriba. From all the way at the top. Hasta abajo. All the way to the bottom. En ese momento que eso pasó, yo clamé al Señor. And in that moment when that happened, Quizás I cried out to God. Clamado. Maybe like I had never done before. Y Dios me lo guardó sanito. And God kept him safe and complete. Ahora, yo le digo esto. And I tell you this. Pero voy a invertir lo que estoy diciendo. Now I'm going to invest what I'm saying. Usted y yo podremos argumentar. You and I can argue. Que su esposo no es el mejor como usted quisiera. That your husband is not the best like you usted, want. Usted, varón, me podrá decir que su esposa no es como usted quisiera. And you, wife, may tell me that Hijos, ustedes me podrán you don't decir have the best. Que sus padres no son como ustedes quisieran. Children, you may say that you don't have the best Pero parents. Si yo lo pongo a escoger ahorita. But if I put you to choose right now. ¿Cómo lo quiere? How you want them. ¿Lo quiere vivo o lo quiere muerto? Do you want them alive or dead? ¿Lo quiere vivo o lo quiere muerto? Alive or dead. ¿Por qué cuando estamos en vida Why, when we're alive, no somos agradecidos? We're not grateful. Y el día que alguien muere And as soon as they die, todo mundo habla bien de esa persona everyone así speaks haya good things sido un about borracho. Them, even if they were a drunk. ¿Cómo lo prefiere, vivo o muerto? How do you prefer it? Pues si lo prefiere alive vivo, or dead, if you prefer them alive, aprenda a ser agradecido. Learn to be grateful. Con su esposo, con su esposa, with your wife, with your husband, con sus padres biológicos, with your con sus padres parents, espirituales, with your spiritual con sus parents, hijos, with your children. Se lo voy a decir y no lo voy a asustar con esto. I'm going to tell you and I won't scare you with this. Existe un orden alfabético. There's an alphabetical order. De las letras. For the letters. Ojalá que uno se fuera muriendo en orden alfabético. I wish that we would all die in alphabetical order. Se fuera muriendo. Or they would die. Por orden de edad. By age.
Lamentablemente no sucede así. But that's not how it works. Hay veces se mueren los jóvenes y los abuelos todavía viven. Sometimes the young die and porque the usted older nunca ones sabe cuándo el Señor lo va a llamar a comparecer. Because you never know when God is going to call you. Tenemos que ser agradecidos. You must be grateful. Deje de discutir tanto. Stop arguing so much. Deje de argumentar, deje de pelear Stop por having tonterías. Arguments and fighting over dumb Le voy stuff. A dar un principio para que usted aprenda a manejar eso. I'm going to give you a principle so you can learn how to work Vea with that. Vea más las virtudes de su esposa, Look at the de su virtues esposo, of your husband, hijos, your wife, padres, of your children, your parents. Que sus defectos. Than their defects. Vemos más defectos que virtudes. Many times we see more defects Por eso, todo than el virtues. Tiempo, That's why many times pasa lo mismo. Same thing happens. ¿Va conmigo? Are you with me? ¿Puede decir amén? Can you say amen? ¿Puede dar gracias a Dios? Can you give thanks to God? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Because He is good and forever is His mercy. Dice la Biblia, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. It says, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. ¿Y qué sucede entonces cuando alguien no es agradecido? And what happens when someone's ungrateful? Le voy a decir esto. I'm going to say this. Cuando alguien no es agradecido, when someone's ungrateful, su corazón está endurecido. Their heart is hardened. Se acostumbra no a valorar. They become accustomed to not valuing, to not honor. Su corazón está endurecido. Their heart is hardened. Está duro. It's hard. No aprende a valorar a la familia o a los sus hermanos que tiene cerca. They don't know how to value their family or those that are close to them. Tira por la basura todo lo que hacen las personas que lo aman. They throw to the trash everything that those that love them do for them. Cuando una persona es malagradecido, when someone is ungrateful, no alaba con libertad a Dios. You don't worship God freely. Puede levantar sus manos. You may lift up your hands. Pero hay un área de su corazón que está endurecido. But there's an area in your heart that is hardened. ¿Va conmigo? Are you with me? Por eso es que tenemos que ser agradecidos. That's why we must be grateful. Un mal agradecido. An ungrateful person. Después de que le diste de comer. After you gave them something to eat. Después de que lo cuidaste. After you took care of them. Después todavía va hablando de ti. They still talk bad about you. Yo le voy a decir esto. Antes de ir a unos comerciales. I'm going to talk about this before I go into commercials. Fíjese esto. Nunca. Never. Hable mal. Speak bad. De un pastor. Of a pastor. O de una pastora. Or a pastor's wife. Aunque estén ellos equivocados. Even if they're wrong. Sea aquí. Whether it's here. Sea allá. Whether it's out there. Allá o allá. Over there and over there. Nunca hable mal de sus pastores. Never speak bad about pastors. Porque en el momento que usted estuvo ahí, si es que ya no está ahí, because in the moment you were there, even if you're not bueno there no more, le enseñaron. Something good was taught to you. Nunca le muerda la mano en un sentido aquel que en su momento le dio de comer y lo recibió. Don't bite the hand that fed you at one moment and received you. Nunca haga eso. Never do that. Nunca sea mal agradecido en el mundo natural. Never be ungrateful in the natural cuando world. Cuando alguien le ha apoyado. When someone has been there for you. Con trabajo. With a job, for a job. Financieramente. Financially. Hospedándole en su casa. Giving you a place llevándolo to stay. Llevándolo a comer a la propia mesa. Taking you to eat. Y después sale y habla de él o de and ella. And then you leave and you talk behind their backs. Eso no es agradecimiento. That's not being grateful. Dios no nos ha enseñado en la Biblia eso. God has not taught us that in the word. ¿Va conmigo? Are you with me? Quiero aprovechar este tiempo. I want to take this time. Y quiero pedir a alguien o a una familia, no sé cómo estamos ahí, que venga para acá y precisamente abrimos este espacio. I want to ask a family. Que tiene que ver con lo que estamos hablando. And we want to open up this time so they can come up. So we can speak about what we're talking about, gratefulness. And how to give thanks to God for what He has done in our lives. Amen. Amen. Pase para acá, por favor. Bendiciones. Blessings. Pastor, ella es Josué y su esposa. Ellos quieren el día de hoy dar testimonio de lo que Dios ha hecho
en su matrimonio y en su vida personal, en su vida íntima con Dios. Amén. Hola, bendiciones, familia, ¿cómo están? Quiero decir que toda honra, toda gloria es para Dios. La verdad no sé dónde empezar, ¿verdad? Porque Dios ha sido tan bueno en mi vida personalmente y mi matrimonio también. Quiero decir públicamente que le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque la ha fortalecido como mujer, porque para hacer un matrimonio tan joven, hemos visto fracasos financieros, emocionales y un poco de todo. Hemos tenido familia que se opone a nuestro matrimonio, pero por la gloria de Dios y la gracia de Dios, nos están fortaleciendo el Espíritu Santo. Y para empezar, mi agradecimiento es hacia Dios, porque ser cristiano va en fases, y eso me está dando cuenta. El Señor me ha estado enseñando en sueños que no es a nuestro ritmo, sino al ritmo el que Dios nos quiere llevar. Entonces, yo cuando empecé, yo veía que mi esposa alababa más, se entregaba más a Dios. Yo me sentía como que me estaba quedando, y en un momento sentía jealousy, como envidia espiritual. Entonces, yo sabía que eso no estaba bien, ¿verdad? Entonces, yo les clamé al Señor y le decía a tiempo solas con él, decía: Señor, ábreme los ojos, Señor, háblame, o sea, ¿por qué no me hablas, Señor? Y a su tiempo vinieron hermanos de la iglesia que me vinieron a dar palabra sobre cosas que yo estaba pasando, y en sueños se reveló el Señor a mí. Me enseñó que mi propio pastor, tuve un sueño con mi pastor, que él ora por mí, que él realmente se preocupa por nosotros individualmente, así como Dios nos conoce individualmente por nombre, el pastor también lo hace. Y se los digo con todo corazón, yo le hablé al pastor el siguiente día y el pastor se quedó: wow, hijo, qué cosa, ¿verdad? Entonces yo le digo: hay un Dios que está vivo y un Dios que escucha mi clamor, un Dios que escucha mi necesidad. Y estoy más que agradecido. Toda honra, toda gloria es para Dios. Amén, amén. Ahora vamos a escuchar a nuestra hermana. Ella también tiene algo que decir sobre su matrimonio. Bueno, bendiciones, mis hermanos. Quiero decirle gracias que por todos ustedes, por el ministerio, por la iglesia, porque estamos siendo empoderados espiritualmente, creciendo, madurando. Le doy muchas gracias a nuestros pastores, a nuestros líderes de Casa de Paz, Giancarlo, Magisé. Ellos son un gran ejemplo. Le doy gracias por hacer esa obra en nosotros, porque nos están madurando, y sabemos que vamos a ir creciendo, vamos en gloria en gloria. Nuestro matrimonio va a ser un ejemplo grandemente para jóvenes, y estoy agradecida por la vida de mi esposo, porque de verdad él me ha enseñado bastante, porque él tiene un carácter más duro que mí, pues yo soy más suave, pero yo le doy gracias a Dios porque él es, no sé, él es un guerrero espiritualmente, él es un guerrero, y él me ha apoyado bastante, y hay algunas cosas que nos opone, ¿me entiendes? Porque somos jóvenes, pero le doy gracias a Dios, de verdad, porque nunca pensaba yo que iba a estar acá en esta iglesia sirviendo, dándole gracias a Dios, porque él es el único que se merece la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amen. They testify, and he says that they're thankful with God for what God has been doing in their marriage. They're thankful because he said even though at times he felt like he was behind his wife, God began to work with him individually, and he's thankful for, they're both thankful for each other. She's thankful for this ministry, thankful for those that have invested in their lives. Amen. También tenemos otro testimonio de nuestro hermano Thomas y su esposa María. Yo sé que a lo mejor usted no ha conocido el trasfondo de ellos. Sabe de que usted lo ve hoy así, usted ve a Tomasito hoy así, pero no, él no vino hacia la iglesia, él vino diferente. Pero sabe algo, este es el reino de poder, vidas transformadas. Y le vamos a poner el micrófono a él para que él nos diga qué ha hecho el Señor en su vida y en su matrimonio. Buenos días, Dios los bendiga. El primer día que yo llegué aquí, estaba esperándome $1,000, pero todos me abrazaron. Le doy gracias a Dios por mis tres hermosos hijos, mi esposa, y pues, a todos ustedes que me aceptaron como familia.
testimonio es de que gracias a Dios me casé con mi esposo. Estoy bien feliz. Bueno, le voy a ayudar un poco. Ellos me contaban el testimonio de gratitud es porque aquí María me decía que desde hace 6 años ella esperaba que el momento de su matrimonio llegara. Entonces, parte de ese agradecimiento era que cuando ellos llegaron acá, Dios comenzó a hablarle y a revelar a la vida de Tomás que tenía que hacer las cosas en un orden delante de Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos, y los que no se han casado les recomiendo que se casen. Cada vez que una familia se casa, está cerrándole una puerta al enemigo. Gracias. Amén, amén. They testify that they're grateful because they came here, and for 6 years she had been praying to God, asking God that she wanted to be married, and God has fulfilled that wish in her heart. And now he also shares that if you're not married, he invites you to get married, because that's a door that you will close to the enemy. Gloria a Dios. ¿Cuánto les cobró el Señor por hacer esa obra? How much did God charge de restauración? To make that work of restoration? Nada. Nothing. Y cuando alguien hace algo por ti y no te cobra, ¿qué le dices? And when someone does something for you, they don't charge Gracias. You, what do you say? Thank you. Gracias. Thank you. Ser agradecidos con Dios. You want to be thankful with Yo God. Me acuerdo cuando ellos llegaron a la iglesia. I remember when they came to church. El hermano estaba como enojado. He looked kind of mad. Yo lo saludaba, pero con un poco a la distancia. I used to greet him, but a little bit with some distance. Y yo he ido observando cómo Dios ha ido transformando su vida. Has been transforming his life. Si usted le mira la cara a ellos, ahora se miran diferente. If you look at their faces, they look different. La gracia del Espíritu Santo. The grace of the Holy Spirit. La gracia del Espíritu Santo. The grace of the Holy Spirit. Y así con cada uno de ustedes. Si usted and no likewise está, with each of you. No está casado, no está casada. If you're not married, pero solamente le gusta vivir con alguien para pagar menos renta. But if you like to hermano, live with someone to pay less rent. Por respeto. Because of respect. Por honra. And honor. Honre a esa mujer. Honor honre that woman. A ese varón. Honor that man. Casándose. Get married. Honra a la persona. Honor the y person. Honra a Dios con su obediencia. And honor God with your obedience. No detenga las bendiciones que Dios tiene para Don't su stop vida. The blessings that God has for your esto. Life. I'm going to tell you this. En el mundo espiritual. In the spiritual world. En otro lenguaje, en el cielo. In heaven. Hay muchos regalos. There's a lot of gifts. Para cada uno de nosotros. For each of us. El problema es este. The problem is this. Que la obediencia trae bendición. Brings blessings. Y la desobediencia and disobedience detiene stops lo que Dios tiene para ti. What God has for you. Cuando usted entra a la obediencia, when you enter into obedience, Dios abre la ventana de los cielos. God opens the heavens para usted, para su esposo, for you, for your para husband, sus hijos, for your children. Y la bendición lo sigue a usted. And the blessings follow you. La bendición lo sigue a usted. The blessings will follow you. No sé, quiero pedirle a mi esposa que venga para acá, por favor. I would like for my wife to come up. Siempre me miran casi acá enfrente. You always see me up front, mostly. Pero muchos no conocen a mi esposa. But many don't know my wife. Alguien me dijo por ahí, yo pensé que estaba soltero. Le digo, no, Someone estoy bien amarrado. Someone told me you were single, and I said, no, I'm very si, tied y si, down. Y si me muevo, más me aprieto. And if I move, I'm gonna get tighter. Ustedes me miran de predicar, you see me preach, enseñar, teach, varias cosas que el Señor me ha permitido hacer acá. How many things that God has allowed me to do here? Digamos en un sentido es como yo soy la portada del ministerio en un sentido. Let's just say I am like the face of the ministry. Pero todo esto no es posible. But this is not possible. Si mi esposa, if my wife, no está conmigo, is not with me. Le quiero dar gracias a Dios, nunca he hecho esto. I want to thank God, I've Yo never done it before. A ella I have said it to her personally.
Le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. For my wife's life. Y le voy a decir esto que quizás usted no lo sabía. And I'm gonna tell you this, maybe you didn't know. Ustedes piensan que los que predican son santos y caminan en las nubes. Because you think that those that preach are holy and walk on clouds. Cuando yo la conocí a ella en la iglesia, when I met her in church, Dios usó a alguien. God used someone para hablarme acerca de la que es mi esposa ahora. To talk to me about the one that is my wife now. En aquel tiempo yo con el protocolo y el procedimiento y todo. Back then I had a más protocol. Más eclesiástico que nada. A procedure. Yo le dije, hermano, por favor, un poco más de respeto. I said, a little bit more respect, please. En aquel tiempo estaba estudiando el seminario. I was learning a seminar. Y yo le dije esto. And I said this. Fíjese. Watch. Yo quiero una esposa. I want a wife. Que entienda lo que es el ministerio. To understand what the ministry is. Que cante. To sing. Le estoy abriendo mi corazón. I'm opening up my heart. Y que sea una persona activa en la iglesia. And to be someone that's active in church. Yo estaba estudiando el seminario, lo menos que esperaba era algo así. I was studying a seminar and the last thing I thought was this. Mi esposa andaba de casa en paz aquí, estaba allá, después iba para allá. Y my wife would go from here to there and everywhere. Lloraba mucho en aquel tiempo. She used to cry a lot. Porque tenía problemas de depresión. Because she had depression. Ella había sido lastimada. She had been hurt. En muchos sentidos de la palabra. In a lot of senses of the word. Ella fue dejada por su madre. She was abandoned y por su padre cuando tenía meses de nacimiento. When she was only months old. Pero Dios usó todo esto. But God used all of this. Para que ella fuera mi esposa. For her to be my wife. Y en los momentos más difíciles del ministerio. And in the most difficult times of the cuando ministry. Cuando yo he estado a punto de tirar la toalla y de decir no quiero nada. Drop the towel and say I don't want anything. En lugar de que ella se ponga a argumentar conmigo y a decir no, pero es que tiene que seguir. Instead of arguing with me, she does not do that. Con la personalidad que tiene aún con todo eso, ella no hace. Her personality does not allow her to do that. ¿Sabe qué es lo que hace ella? You know what she does? Se para en las mañanas. She wakes up in the mornings. Y pone alabanza. And she puts worship. Alabanza, alabanza. Worship y empieza a orar, empieza a orar, and she begins empieza to pray. Es todo lo que hace. That's all she does. No puede haber un ministerio. There cannot be a ministry. No puede haber enseñanza, no puede haber predicación. There cannot be teachings or preachings. Si yo no tengo con quién desahogarme cuando yo llego if a la casa. If I don't have someone to let go with. La mayoría at home. De the las majority cosas que yo tengo of the things cuando I llego have a la casa, when I come home no las saco con la gente de la iglesia. I don't let them out with the people at church. Es con mi esposa que yo llego allá y le abro mi corazón. It's with my wife who I opened up y my heart to. Y ella ha sido to. Para mí una excelente mujer. And she has been an excellent woman. No es perfecta. She's not perfect. Pero yo veo más sus virtudes but I look at her virtues que sus defectos. More than her defects. Es una buena madre. She's a good mother. Es una buena madre. She's a good mother. Una buena mujer. A good woman. Una buena esposa. A good wife. Una buena amiga. A good friend. Cuando yo empecé el negocio que ahora tenemos, when I started the business that we eso have no cayó now, del cielo. That didn't come from heaven. Ha sido con oración. It has been with prayer. Pero ha sido también but it has also been con el apoyo de mi esposa. With her support. Porque cuando no había suficiente ingreso para sustentar los gastos, because when we didn't have enough money, ella estaba ahí for para apoyarme. Expensive, she was there to support me. Y el día que estuve a punto de morir, and the day that I fíjese almost esto, died, se lo quiero decir, I y ya lo había mencionado this. Antes. I have mentioned this before. Eso fue algunos meses atrás, hace 6 meses. That was a few months back. Por eso hay veces yo le no hay veces, yo le digo ahora, ¿cómo lo quiere, vivo o muerto? That's why I tell you, do you want him alive or dead? Yo sé por qué lo digo. I know why I'm saying it. Nos dispusimos para venir el domingo a la iglesia. We were coming to church. Pero iba a comprar algo que me salió por ahí de oportunidad. But I was about to go buy something that came out. Y yo me fui para allá antes de venir a la iglesia. And I went there before coming to church. Y yo me caí. And I fell. En segundos. Just seconds. Desde el momento en que yo me caí. From the moment I fell. Yo no supe nada. I didn't know a thing. Mi esposa. My wife. Se levantó no a llorar. She got up not to cry, sino a clamar. But to cry mi out. Mi hijo que es Christian. My son Christian. Entre ellos dos me agarraron. Between both of them. Me subieron a la camioneta. They picked me up and took yo put no me on me the truck. Podía detener. I couldn't stand mi up. Mi hijo iba atrás. My son was in the back. Sosteniéndome para que yo no me cayera. Holding me so I mi wouldn't esposa fall. Iba manejando. She was driving. Y ella decía, yo declaro and vida. She said, Espíritu I declare Santo, life. Holy Spirit. Vida blow en el breath of de life. Jesús. In the name of Jesus. Por eso, that is why es que todavía estoy aquí. I am still here. Yo no sé si quiere decir algo. I don't know if you want to say something.
Yo solamente puedo decir, I can only say, y es algo que ahorita me tocó el Señor, and it's something that God touched right now. Con aquellos que Dios le ha puesto en su corazón como las casas de paz, for those that los have a house líderes, of peace, leaders, mentores, mentors, así como ustedes aman a sus hijos, the same way you love amen, your children, al prójimo, love a la gente, your neighbor, porque nosotros people, seguimos un Dios de poder, because we have a God of un power, Dios que levanta de los muertos, a God that raises porque from yo lo the he dead, vivido con mi esposo, because y I la have gloria lived it with y honra my husband, sea para and el the glory Señor, and honor be for our sea Lord, valiente, be sea courageous, fuerte, be strong, esforzado, and work hard, en todas las áreas que mi esposo mencionó, in all the areas that my husband él ha estado has mentioned, conmigo, he has been with cuando me, el Señor, cuando él se ha debilitado, when he's el been Señor weak, me ha dicho levántate, God levántalo has told me, en oración, rise up, lift clama, him up in prayer, pray, no critiques, don't no criticize abras tu boca, don't open your no mouth, platiques, don't porque talk no le about vas a convencer, because en you will el not convince him in his reasoning, es en el espíritu, it's in the spirit, es en el espíritu, it's in the spirit, aquellas mujeres que no tienen those sus esposos that don't aquí, have your husbands clamen, here, cry clamen, out, cry así out, como tuvimos fuerzas para the parir same way nuestros we had hijos, the strength to give birth to our children, I have two children, tengo uno de 17 y uno de 4, and a 4-year-old. Y este he sido fuerte con este parando por ellos, and I have parándome been strong, por ellos, orando por standing ellos. Up for them. Así pa, este parémonos por let's aquellos que vienen atrás de nosotros. For those that come behind aquí hay us, guerreras y guerreros fuertes, strong, esforzados y valientes. Courageous. Gracias, amor. Es Dios el que hace la obra. It's God that does the work. Sin duda alguna, la gloria es para Dios. And without a doubt, the glory is for pero God. La honra y el agradecimiento es para lo que Dios usa. But the honor and the thankfulness is no for those that God uses. Aprendamos a ser agradecidos. Let's learn to be grateful. Sea agradecido con lo que usted tiene a su lado. Be grateful for those that are next to you. Dios me está hablando de una muchacha, de una jovencita. God is speaking to me about a young lady. Que está aquí en la iglesia ahorita. That is here in church right now. Y ha tenido rencor en su corazón. And they've had a resentment in their heart. Porque sus padres la abandonaron de pequeño. Because her parents left her when she was little. Y ese dolor lo tiene ahí. And that pain is there. Y le cuesta totalmente ser agradecido con Dios. And it's very hard for her to be thankful with God. Dios, God, te quiere sanar. Wants to heal el día you de hoy. Today. Dios, God quiere restaurar el día de hoy. Wants to restore you Dios today. Quiere God wants que en esta tarde, that today, que en esta tarde, this afternoon, tú salgas de aquí diciendo, for you to leave saying, gracias, Señor. Thank you, God. Gracias. Thank you. Por lo que tú permitiste que sucediera. For what you allowed to happen. Y ahora entiendo. And now I understand. Que no importa lo que haya pasado. That no matter what has finalmente happened, estoy terminando en tus brazos. Puedes finally I'm in Señor your arms. Can you tell the Lord? Amen. Amen. La gratitud es bien importante. Gratefulness is seamos very important. Agradecidos con Dios. Let's be grateful with God. Si tiene a sus padres. If you have y están your parents vivos, and they're alive, honor them. Hágale regalos. Give them gifts. Deles dinero aunque no lo necesitan. Give them money even if they don't need si it. Si ya trabaja. Even if they work. Yo tengo a mi papá en México. I have my father in realmente Mexico. Mi papá está más bendecido que yo. And truly he's more blessed than I am. Pero la honra, but the honor, no es porque lo necesita. It's not because he needs it. Es porque eso está en la Biblia. It's because y yo it's lo in hago the Bible de corazón. And I do it with all my heart. Lo mismo usted. Same way with you. Honre a su padre y honre a su madre. Honor your mother and father. Llevarlos a comer, pero es que ellos tienen para comer. To take them out to eat, but they have money to eat. Es honra. It's honor. No es necesidad. It's not a necessity. Hágalo ahora que están vivos. Do it now that you're alive. Porque si no, ¿cómo los quiere? ¿Vivos o muertos? Because how do you want them, dead si or alive? Si los quiere vivos, if you want them alive, aprovechelos ahora. Take care of, sea take advantage now. Be grateful Dios with God. ¿Tenemos un testimonio más? We have one more testimony. ¿Sí o no? Corra, que el tiempo en televisión es muy caro. Run, because Showtime is very expensive. Bueno, bendiciones nuevamente. Este es un tiempo muy hermoso de darle gracias a Dios por lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Okay, ¿quién está agradecido en este lugar? Who is grateful at this moment? Todos tenemos algo por lo cual estar agradecidos. We all have something to be grateful y about. Yo platicaba con la hermana Guadalupe, Lupe, todo el mundo la conoce como Lupe, Lupita. I spoke with Lupe. Y al que no lo conocía, and those that did not know la her, tía,
call her auntie. Ella me contaba parte de su testimonio y fue algo sobrenatural. Ella me contaba de algo que Dios hizo, que es protección sobrenatural. Y ella nos va a contar un poquito más, ¿verdad, hermana? Amén. El 25 de septiembre, tuve un accidente, mi carro quedó pérdida total. Cuando yo vi que la venía la persona, yo agarré bien mi volante. Y entonces, cuando sentí el impacto, pero yo desde que la vi que venía atrás muy duro, yo clamé a la sangre de Cristo. Y yo, entonces, mi carro dio dos vueltas y se fue a una cuneta que los que saben de metro o de pie, no sé, eran como 10 más o menos metros para un vacío que había para abajo en el freeway. Hermanos, yo quise, el Señor me dio la oportunidad de ver cómo daba vuelta mi carro, pero por 15 o 20 segundos yo perdí el conocimiento, pero a la vez en mi mente yo clamaba al Señor. Decía: Señor, clamo a la sangre de Cristo, yo sé que tú me vas a cuidar. Hermanos, aquí estoy, fue el 25 de septiembre, yo creo que tiene como 3 meses o 2 meses. No me pasó nada, el Señor me cuidó. Desde ese día, hermano, yo sentí algo sobrenatural en mi vida, que de ahí en adelante yo he sentido algo especial con el Espíritu Santo. Y dándole gracias a Dios que me dio una nueva oportunidad. Lo único que yo entendí en este accidente que yo tuve fue que el Señor estaba conmigo. Me demostró que Él tiene poder para cuidar a mí y a mi familia. También le doy gracias a Dios porque en este mismo año, en este mismo tiempo, alcanzó a mi hija Ana, se convirtió al Señor, se bautizó, y le doy gracias a Dios. Yo estoy agradecida con mi Señor. Ahora está mi hija aquí también, Elizabeth. Le doy gracias a Dios que ella tomó la decisión después de mi accidente. Yo sé que ella tomó esa decisión, porque si el Señor, ella sabe que a mí me cuidó, a ella la puede cuidar también. Y yo le doy gracias a Dios por mi sobrina, porque ella siempre ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Yo le doy gracias por su vida de ella, porque es como mi hija. Y ella sabe que aunque yo la corrija, aunque yo le diga algo que no me gusta, yo lo hago porque yo quiero que ella crezca espiritualmente, porque la amo, porque la quiero. Toda la honra y la gloria es para Dios. Y yo seguiría alabando a mi Señor, no me importa. El otro día estaba tirada en la cama y le dije: Señor, así me voy, no me importa que nada me detenga, porque si Él me salvó fue por un propósito que Él tiene para mí y mi familia. Le doy gracias y la honra a Dios. También a alguien que tengo que honrar, como dijo el hermano Meterio, es a mi madre espiritual. Yo nunca le había dicho, oigan bien, nunca le había dicho a mi madre espiritual y a mi pastor Luis Riva. Yo siempre, nunca decían que había que interceder, que había que esto. Un día estaba mi pastor en la cama y yo escuché que ella estaba enferma. Y vino algo a mi vida, dije: Señor, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces vino, dice: ¿te acuerdas lo que ella te enseñó? Y yo dije: ah, pues me ha enseñado muchas cosas. Me dijo: intercede por ella, porque ella te necesita, necesita tu intercesión, y tienes que pararte como guerrera, tienes que pelear por tu madre espiritual. Tienes madre natural, tengo mi madre, pero tuve que pelear por ella. Yo le dije: pastora, el Señor me mostró que tenía que pelear por usted. Yo no sé mucho, pero lo que usted me enseñó lo voy a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amen. Pastora, y a mi pastor allá donde está, porque sabemos, yo sé y siento que Él nos va a traer grandes cosas que el Señor nos va a mandar. Amen. Muchas gracias, hermana. Amen. She testifies that back in September she had a car accident where, as she was rear-ended, her car began to spin, and as she was spinning, she cried out the blood of Jesus. And after that, she lost consciousness for a few seconds. She said after that, she didn't know what happened, but she knew her spirit was still crying out to God. She said, now you see her here, she's still standing, she's good, she's complete. She knows that also she wants to thank God for her children and her family members that have been added on to the church family and have been saved. Amen. Yo le quiero dar gracias a Dios por la vida de José. José, no todo el mundo quizás conoce a José. José, puede venir. Ana, por favor. I want to thank God for José's life. I think many of you know him.
Hay muchos que tendrían que estar acá, pero no hay tiempo para todo ello. There's a lot that need to come up, but there's not enough time. Le voy a hacer un preámbulo. José fue el primero que llegó a la iglesia. En aquel tiempo yo estaba sirviendo con los jóvenes y sigo estando joven, por si acaso. Y fíjese esto. Cuando José llegó, llegó muy serio. Y sigue siendo serio, pero en aquel tiempo muy serio, hasta no sabía ni cómo hablarle. Pero él llegó a la iglesia. Pero Ana no había llegado a la iglesia. Ella no quería nada del Señor. Pero Dios empezó a hacer la obra. Y Dios nos ha dado el privilegio, digo el privilegio, es una bendición, poder compartir, ni siquiera digo enseñar porque no sé nada, compartir lo que Dios nos enseña. Y yo quiero que Él continúe compartiendo lo que Dios ha venido haciendo desde que ellos llegaron a casa. Bendiciones a todos. Es un privilegio para nosotros, por supuesto, estar en esta casa. Es algo que Dios nos ha permitido. Le damos gracias, por ende. Estamos muy agradecidos. So, venimos como todos. Nuestro matrimonio se estaba a punto de romperse. So, de ahí venimos. Y queremos darle gracias. Yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestros padres espirituales, nuestros pastores. Ellos siempre nos enseñan a invertirse en la gente. ¿Por qué? Porque es algo que es efectivo. So, yo le doy gracias. Estoy agradecido a Dios por la vida de nuestro pastor Emeterio y por la vida de la hermana Lorena. Yo me recuerdo que cuando llegué a la iglesia, llegué como todos, apenado. Me sentaba en la última silla de atrás y él se invirtió en mí. Él puso de su tiempo. Yo creo que lo que él dice es cierto. Yo no compartía con nadie, serio. Pero cuando llegué, yo creo que él y la hermana Lorena oraban mucho, me imagino, diciendo: Señor Jesús, revélanos qué es lo que a ellos les gusta. O sea, a nosotros nos gustaban lo que eran las películas. Muy inteligente, muy sabio. Ellos nos invitaban: José, mira, después de la iglesia te invito a una película cristiana, por supuesto. Donde ellos ponían de su tiempo, ellos sabían lo que a nosotros nos gustaba. So, después de eso, comenzaban a orar por nosotros. Oraban por nosotros, nos enseñaban. Fueron los que nos enseñaron a dar los primeros pasos. Gracias por ellos. Gracias a Dios, por Dios primeramente, por nuestros pastores. Pero sinceramente, soy sincero y agradecido y lo digo públicamente. Si no hubiera sido por ellos que me ayudaron a afirmarme, a caminar, creo que mi esposa y yo no estaríamos acá. No estaríamos acá. Se invirtieron, sin importar tiempo, el cansancio. Siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda? Queremos verte crecer. Queremos verte crecer. Y le doy gracias a Dios por la vida de ellos. Gracias a Dios por la vida de ellos. Bueno, ¿qué más podría decir? Ya mi esposo lo dijo todo. Es algo que ellos invirtieron totalmente, dieron todo el tiempo. Algo que el pastor Emeterio ha estado hablando, y mientras él ha estado hablando todo este rato, me hacía recordar todo el proceso que ellos nos han pasado con nosotros, ¿ve? Entonces, los líderes de Casa de Paz, los mentores, a veces cuando tú estás comenzando, te molesta que te manden un mensaje, que te digan: ¿cómo estás? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? Vamos, avanza. Pero como decía mi esposo, si no fuera porque ellos estuvieron ahí, si no hubiese sido porque en mi caso la hermana Lorena estaba ahí a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana: hermana Ana, está orando, hermana Ana, hay que orar. Gracias a Dios en ese tiempo vivíamos
tan cerquita, a la par. Entonces a veces ella me decía, Ana, vente para acá, para la casa, vamos a orar. O ella iba y me tocaba la puerta y me decía, hay que orar, hermana, hay que orar. Y eso fue lo que nos ayudó. ¿Por qué? Porque como nuestro pastor dice, a través de la oración es ahí donde tú peleas tus bendiciones, es ahí donde nosotros aprendimos a arrebatar lo que nos pertenece. Es a través de la oración donde empezamos a ver ese desatar de las bendiciones de Dios. Ellos nos hicieron entender que hay que estar en obediencia. Lo que el pastor Emeterio decía ahorita, cuando tú te casas, si tú no está, nosotros llegamos a la iglesia estando nada más juntos, nos queríamos separar, ninguno quería saber nada del otro, simplemente queríamos agarrar nuestro camino y cada quien por su lado. Como el pastor lo dijo, en ese momento cuando mi esposo me dijo que estaba viniendo a la iglesia, yo le dije, por favor, ¿tú estás siguiendo a la iglesia? Y él me dijo, sí, si no me crees, vamos. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo ni loca entro a esta iglesia. ¿Ve? Porque yo defendía algo que yo creía que conocía, pero en realidad no conocía nada. Pero conocimos ese propósito, fuimos obedientes con Dios, decidimos arreglarnos delante de Dios y comprometernos de verdad con Él. Nos casamos, cerramos esa puerta que le teníamos abierta al diablo, nos casamos en esta casa. Entonces desde ahí pudimos comenzar a ver todo lo que Dios ha empezado a desatar. Estábamos, aparte de que nuestro matrimonio estaba completamente roto, estábamos en una situación económica muy mala. ¿Ves? Pero ahora le damos gracias a Dios por el tiempo que ellos han invertido en nosotros, a nuestros pastores por lo que nos han enseñado, porque ellos han sido esa guía que hemos necesitado. Y si estamos ahora acá y tenemos todo lo que tenemos, es porque hemos recibido de ellos. Y gracias a Dios siempre por sus vidas. Gloria a Dios. Solamente como para agregar algo rapidito, la gloria sea para Dios, yo sé que ellos no se molestan con eso. Cuando nosotros los conocimos, ellos vivían en un cuarto. El trabajo de José no era el que tiene ahora. De ese lugar a donde vivían, ahora tienen una casa. Del trabajo que tenía y de lo que ganaba antes, ahora él tomó unos cursos y tiene un trabajo mucho mejor. Su ingreso es mucho mejor. No sé si usted sabía esto, pero Dios a ellos los ha bendecido. Los ha bendecido. No hay tiempo para decir todo esto, pero a ellos, por las cosas que les han pasado, el diablo les ha devuelto todo lo que les había robado, y no en cientos, son en miles. Y la gloria sea para Dios. Gracias, José, que Dios te siga bendiciendo. They testified that when we came here, they were just living in union, but they were not married. God restored that. God brought them together. They got married. They said they thank God for the lives of our brother here and his wife, for investing in them for so many, for a long time, until they were able to be mature and on their own. Now God has blessed them in a way that is abundantly and more than we can ask for. Amén. Fíjese esto. Ya vamos a terminar. Le dije que esto iba a ser más informal. Yo estoy acostumbrado a predicar con estructura y todo, ¿verdad? Estoy aburrido de eso. So we're almost done. I'm used to preaching with the structure. Quiero pedirle a Ingrid que venga para acá. But I'm going to ask her to come up. ¿Ya el ministerio de alabanza está o no está? Si no, me quito de aquí y me voy para allá. Fíjese esto. Watch this. Yo le preguntaba al Señor antes de hacer todo lo que estoy haciendo. I asked God before I did anything of y what claro, I'm doing. Y claro, el pastor ha aprobado todo lo que estamos haciendo. And the pastor has also approved Nunca this. Hago nada que no sepa nuestros padres espirituales. I never do anything that our spiritual parents don't know about. Orando al Señor. As I prayed. Preguntándole. And asking. Sin decirle a Marcos, without telling Marcos los testimonios que íbamos a tener, the testimonies we were going to have, yo solamente le asigné la responsabilidad. I just assigned the responsibility. Cuando él llega acá y me dice, when he comes here and he tells resulta me, que lo mismo que Dios me había puesto con las personas, es la misma lista que él traía. The same list that he brought with the same people that I thought about. Y gloria a Dios por eso, porque es un mismo espíritu. And glory to God for that, because that's the same spirit. Valga la redundancia. Quiero cerrar con esto. And I want to close with this. Yo conozco a Ingrid de hace algunos años atrás. I know her for a few years back. Y a Ingrid la tengo en mi mente como una foto en este sentido. And her, she's in my mind in this Siempre sense. Con un niño en la mano. Always with a child in her hand. O en el brazo. Or in her arms. Y Samuelito atrás. And her young Siempre son la recuerdo Sam por eso. In the back. I always remember her y like that. Unos meses atrás,
And a few months back, el Señor nos inquietó como familia, tampoco voy a dar detalle. The Lord made us uncomfortable as a family. Honrarla a ella. And told us to honor her. Por su trabajo. Because of her work. Porque todos los ministerios son difíciles. Because all the ministries are hard. Pero hay uno donde no sé si pasaría yo. But there's one that I don't know if I would pass. El de los niños. Working with the kids. Cada quien defiende a su hijo. Everyone defends their child. Cada vez que usted lo trae a la iglesia. Every time you bring him to church. Cuando su hijo sale. When your child leaves. Hay veces quizás sale con un rasguño o sale maybe llorando. Maybe they have a scratch or they're crying. Y hay veces tenemos más a reclamar. And many times we come to que a dar gracias. Yell at someone than to thank them. Nuestra hermana Ingrid nadie le paga por eso. No one pays her for this. Su equipo de trabajo que son los maestros y que hay varios aquí. Her team that works with her. Nadie les paga por ese, hacer ese trabajo. No one is getting paid. La pregunta sería, ¿quién le cuida a usted sus hijos en otro lugar y no le cobra? ¿Quién es ese país? Now the question would be, who takes care of your aquí kids todo without se paga. Charging you? Y everything you have to pay for. Fui a la oficina esta mañana antes de venir para acá. And this morning I went to the office before coming here. Y ella igual traía otro bebé en el brazo. Again, y yo le dije, Señor, esta es confirmación. And I said, Lord, this is a confirmation. Ahí intentando hacer unas copias con una mano, pero con el otro. She was trying to make copies of one bebé. Arm and the other arm a baby. Ese hijo no era de ella. That's not her child. Y a manera de redundancia o valga la pregunta, yo and le preguntaría say, a usted algo. Y yo creo que es el Espíritu Santo que me está llevando a hacer esto. I think it's the Holy Spirit that's taking me to do this. Yo sé que no hay muchos agradecidos. Si yo le preguntara a usted cuántos de nosotros los padres le hemos honrado a usted o a su equipo de trabajo por cuidar a nuestros hijos, yo sé que I know there's not many that are grateful because if we were to ask who has esto, been thankful, there wouldn't be many. But I would ask this. Porque cada vez que un niño llora o pasa algo, a usted lo veo con una paciencia. Because every time I see a child crying, quizás serían dos preguntas, pero quisiera hacerle esta primera. I see with a lot of patience, but this is the question. ¿Por qué usted lo hace? Why do you do it? Bueno, pues, gloria a Dios. Bueno, en toda la gloria a Dios, porque all the glories to God, because yo solo lo veo un niño y si está llorando, pues hago lo que me mueve, levantarlo, ¿no? It. Pero lo que me siempre me llevó a, bueno, el Señor me llevó por esa puerta fue pensando primero en mis hijos. What takes me to that door is thinking in my children. Yo veo en cada first. Niño. I see in all the kids. Como si fuera un hijo mío. As if they were my child. Okay, no. Cuando uno ve un niño, pues el Señor me decía, y lo que el Señor me revela a los niños es que es lo más cerca que podemos estar de lo que es la santidad de Dios. What God revealed to me is that the closest, as close as you are to your children, is the closest you can be to the holiness. Su mirada, su inocencia, their innocence, their ¿verdad? Eyes. Entonces, yo pienso que es lo más bello que Dios nos ha dado. I think it's the most beautiful thing that God has para given ver su belleza. Us, to see His beauty. Lo que nuestros ojos pueden ver aquí en la tierra, where our eyes can de un see niño. Are here on de earth. Gloria a Dios por eso. Ahora fíjese esto. Solamente responda sí o no. No quiero entrar en detalle, pero just answer yes or no. I don't want details. ¿Ha habido algún padre inconforme porque quizás su hijo ha salido llorando, rasguñado, mordido? Well, has there been any angry parents coming at you because of their children? Sí ha pasado. Yes, many. Ya no le pregunto por los agradecidos. I'm not asking for the grateful. Porque yo sé que se pueden contar con los dedos. Because I'm pretty sure we can count on fíjese with one esto. Hand. Usted está aquí ahora mismo. You are here right now. Y su hijo lo están cuidando. And your child is being taken care of. Nadie le está pagando al maestro o a la maestra. No one is paying that teacher. Pero la responsabilidad está sobre ella. But their responsibility is porque ella es la directora. Because she's the director. Cualquier cosa que pase. Anything that happens. Yo estoy seguro que le están llamando al terminar el servicio. I'm sure they're calling her at the end of the service or when she gets home. Porque es su hijo. Because it's your child. Y yo sé que le duele. And I know it hurts. Pero le voy a dar este principio. But let me give you this principle. No solamente mire lo suyo. Don't just look at your own. Aprenda a mirar del otro lado también. Learn to see from the other side. Aprenda a honrar. Learn to honor. Y aprenda a valorar. And learn to value. Yo quise que usted viniera para acá por lo que el Señor me pone decirle. I want you to come because God placed this in my heart to tell you.
Aunque muchos no hayan sido agradecidos, even though many are not grateful, y muchos de los que ya no están and many that are not fueron here agradecidos, were grateful, escucha lo que te voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. Te vas a encontrar adolescentes, you're going to find young people, y ellos se van a acordar de ti. And they're going to remember you. Tú estás en la memoria de ellos. You're in their y aunque memory sus padres tomaron las malas decisiones de irse, and even if their parents made the decision tu tiempo to leave, nunca ha sido en vano. Your time has never been in vain. Todo lo que Dios ha permitido que hagas y siembres everything en el corazón that God de has ellos allowed for you to sow in their hearts, la Biblia dice, ascuas de fuego estás amontonando sobre tu cabeza. You are a mountain, fire y el Señor over your te head va a recompensar, te está recompensando. And God is going to reward you. He will reward. Empezó con una casa. He started with a house. Y yo voy a orar ahorita, siento del Señor orar. And I'm going to pray porque yo no tengo todo God ese dinero. Because I don't have all that money. Pero los deseos de tu corazón, but the desires of your heart, las inquietudes que tú tienes, that what Dios te lo va a dar. God is going to give it to you. ¿Qué es un intercesor? Was an intercessor. Alguien que interviene, someone alguien que that hace intervenes, someone que la presencia de Dios se manifieste en la tierra. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Todo el mundo con los ojos cerrados. Everyone por with favor your eyes closed. Padre, te doy gracias por la vida de tu hija. Father, I thank you for your daughter's life. Por la vida de tu sierva. For the life of your te servant. Doy gracias, Señor, porque aún we ella thank you, because even she ni nacía, Señor. She wasn't born yet. Tú ya sabías, but yet you knew para qué la ibas a llamar. Why you called her. Tú tenías el momento, you had the moment, el tiempo oportuno, the time, para que ella llegara a esta casa. To come to this house. Porque a través de ella, because Señor, through her, Lord, tú vas a enseñar. You're going to teach. Tú vas a sembrar, you're going a to través sow de ella, through her, en los corazones de nuestros hijos. In the hearts of our children. Y aunque ella no vea el fruto ahora, and even if she y aunque see muchos the fruit se hayan now, ido, and even though many y quizás left, ella ha llegado a pensar and maybe she has que no fueron agradecidos, that they were ungrateful, y recibió más quejas and she de agradecimiento, more complaints, Señor, than gratefulness. Tú le vas a remunerar. Lord, you're tú le vas a number, bendecir. You're gonna bless como hijo tuyo, como as a siervo son tuyo, and a Padre, servant of you, ahora Lord, yo oro now I pray en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, para que la gracia de tu Espíritu for the grace Santo of your Holy Spirit esté sobre la vida de be ella, over Señor, her life, que los anhelos de su corazón, that the longings of los her heart, deseos de su the corazón, desires of her las heart, inquietudes de su corazón, those that are como in her hija, heart, como as madre, a mother, como as a daughter, as a wife, se desatan, let them be released, se desatan released en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, claro, Señor, I declare, que Lord, ese amor, that that esa love, pasión, that passion, que tú has sembrado that you have en sown su corazón, in her heart, en su corazón, in her para heart, amar a cada uno de los niños, each Señor, of the children, se multiplica, let them be multiplied, let it be multiplied, tú renuevas sus and that you fuerzas, renew her strength, tú renuevas su ánimo, renew her, tú la fortaleces, tú la fortaleces, strengthen her, tú la sigues levantando, lift her back tú up, la sigues usando, use en her el nombre de Jesús, in the name of Jesus, yo declaro, Señor, I declare, los cielos, los cielos that se the abren, heavens las are ventanas open, de los the cielos windows se of abren heaven are open, sobre la vida de over ella, her life, en el nombre de in the Jesús, name of Jesus, y que la unción del Padre, and the anointing of the Father and the Holy Spirit está sobre tu hija, are over your daughter. Se pone church, sobre sus let's pies stand. Todo mundo se everyone, pone de let's pie stand. Todo mundo levanta sus everyone, manos. Lift todo your mundo hands. Cierra sus ojos. Everyone, close your eyes. Señor, Father, yo te doy gracias. I thank you. Te doy gracias I thank por you haberme alcanzado. For yo te doy gracias I thank por you haberme salvado. For saving yo te doy gracias I thank you por haberme salvado for de la muerte. Saving me from death. Yo te doy gracias I thank por you la vida, Señor. For the, ¿en dónde estaría yo? Where would I be? Si tú no me vieras if you had not reached out for me, yo, where would I si be? Tú no me hubieras perdonado, if you had not forgiven me, where yo, would Señor, I be, Lord? Si tú no me hubieras dado if you had la not given me vivir, the opportunity en to live, yo, where Señor, would I be, Lord? Si no hubiera sido por tu amor, if it had not been for your love, yo, where would si I be? No fuera por tu gracia, if it wasn't for your por grace, tu gran amor, for your great love, por tu gran for your great mercy, levante sus manos, lift por up your hands, hay alguien agradecido aquí. Is there someone that's hay alguien grateful que here? Quiera decirle al Señor, is there someone that gracias wants to tell the Lord, thank gracias you, thank you, gracias, thank you. Dios te sanó, God healed you, tell him thank you, gracias, thank Señor, you, thank Dios you, Lord. Restauró tu matrimonio, God restored
restore your marriage. Gracias. Say thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Dios te regaló un hijo. God gave you a child. Cuando no podías concebir. When you couldn't have gracias. One. Gracias. Gracias. Thank you. Dios te libró del accidente. God delivered you from an accident. A punto de that morir. Day that you were about to die. Say thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias. Thank gracias. You. Gracias, Señor. Gracias por los milagros. Thank you for the Dios miracle. Te ha hecho un milagro. If God made a miracle. Gracias. Say thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por el trabajo thank que Dios te ha dado. Dile gracias. Tell him thank you. No es por tus fuerzas. It's not no for your strength. Por tu capacidad. It's not by your capacity. No es por tu sabiduría. It's not by your wisdom. Es porque Dios es bueno. It's because porque God Dios is good. Le da al hombre because la God capacidad gives man the capacity. Riquezas. Aquí to make la riches tierra. Here on Señor, earth. Gracias. Father, thank muchas you. Gracias, we thank Señor. You. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. La iglesia dando gracias. The church gives dando thanks. Gracias the church por la vida gives de su esposo. For your husband's mujer, wife. Si usted es casada, dele gracias. Thank you. Gracias por thank la vida de su for your esposo. Husband. Solo Dios lo alcanzó. Only God can reach solo Dios lo restauró. Only God solo Dios cambió su only corazón. Solo Dios pudo hacer only esa God obra. Usted, varón, dele gracias you, young man, por la vida de thank su God esposa. For your wife. Esa esposa that wife no te pertenece. Does not belong Dios to you. Te la dio God para gave her que to la you cuidara, to take care para of her, que la protegiera. Dios te la ha prestado por un God tiempo. Aprende a decirle a gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. No escucho a la iglesia dando gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. We thank gracias you, por esta casa. Thank you for gracias this house. Por mis pastores. Thank you for my pastor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. We thank you, Jesus. Gracias por alcanzarme. Thank you for reaching me. Gracias por perdonarme. Thank you for forgiving me. Gracias por restaurarme. Thank you for restoring. Gracias por darme una oportunidad thank para you vivir. For giving me an opportunity to live. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias porque puedo tener thank a mi esposa. Because I can have my puedo wife. Tener a mis hijos. I can have my gracias children. Por darme ese amor para thank disfrutarlo, you, Lord, Señor. Me. Gracias por el negocio que tú me has dado, Señor. Thank you for the business you have given. Lo que a otros les ha costado esfuerzo. Those that have had to work hard for that. Señor. You have given gracias, thank gracias. Thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Es tan grande tu amor. Your love is so es great. Es tan grande tu misericordia. Your mercy is so tu great. Tu palabra dice your que así como son altos los cielos y la tierra, as high as the heavens are from the earth. Tu amor. That's así how your es love tu is. Misericordia. Your mercy is like yo that. Quiero invitar en esta tarde. La iglesia tonight. Está orando. The church praying. Si usted vino por primera vez, if you came for the first si usted llegó time, a casa por primera vez, if you came to yo quiero invitarlo time, a que usted I want to invite you to come queremos up to the orar front. Por usted. We want to pray si usted for you. Trajo a alguien, if you brought anímelo, someone, guíelo, encourage ayúdelo. Them, guide solo queremos them. Orar por usted. Bring them so that we Padre, can pray te damos for them. Gracias. Father, we la iglesia thank está orando. La iglesia the está clamando. La iglesia praying. Clamando. Cry out. La iglesia clamando. Cry la iglesia out. Intercediendo. Church Señor. Interceding. Lord, gracias, thank Señor. You. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Thank you, gracias. Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias. Thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias. Thank you. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias por la vida de tus hijos. Thank you for the life of your children. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque los has traído con bien. Because you have brought them. La iglesia está orando, por favor. Church praying, please. Los que pasaron aquí enfrente. Those that are yo quiero orar por ustedes. I want to pray for you. Esto es gratis. This is free. Es gratis.
Solamente cierre sus ojos. Just close your eyes. Es lo único que le pido, cierre sus ojos. Just close Padre, your eyes. Yo te doy gracias, Father, Señor. I thank you. Por la vida de cada uno de ellos. For their lives. Desconozco, Señor Jesús, su vida personal. I don't know Desconozco their personal su entorno. I don't pero know algo sí them. Sé, Señor. But I know one que thing. Tú los has guardado. That you have que tú them. Los has cuidado. That you have que taken tú los care has them. Protegido. That you have protected que tú has them. Visto por ellos, that Señor. You have been with en los momentos más difíciles the most de su vida. Difficult times tú has of their estado lives. Con ellos. You have been tú with los them. Has protegido, you have protected Señor. Them, Lord. Y tú los has traído a este lugar. To this te doy gracias, Señor, you, por la vida de ellos. Te lives. Doy gracias, gracias, you. Gracias, thank Señor. Thank gracias, you, Lord. Gracias, thank Señor. You, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Te doy gracias, Señor, you, Lord. Por la vida de tu hija, for Señor. Her life. Te doy gracias, I thank Señor. You, Lord. Gracias, Señor. Thank you, gracias. Lord. Thank gracias, you. Gracias, 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 Señor. Thank gracias. You, Lord. Thank you. Yo no sé, Señor. ¿Cuál es su carga? I don't yo know no what sé her cuál burden. Es su preocupación. I don't know what her word pero siento del Espíritu decirte cuando tú entraste a esta iglesia, cuando church, tú llegaste, tú sentías here, un peso sobre tu espalda, a burden una carga, your back. Una preocupación. There was a worry en unos segundos, en unos segundos, seconds, el Señor te quita toda carga, will take away toda every preocupación, every word, toda estrés, every todo stress, insomnio, todo every cansancio. Todo every lo que no te deja dormir, todo vacío, se llena ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Repite Jesus. Conmigo, repite repeat conmigo, after. Señor Jesús. Señor Jesús, Lord Jesus, en esta tarde afternoon, yo te abro mi corazón para que tú seas mi Señor, para Lord, que seas mi Salvador. Y a partir Savior. De ahora yo on, quiero que tú me dirijas en to todo lo que yo hago. A partir I do. De ahora on, soy tu hija en el nombre child. De Jesús. Voy a orar por ti, Padre, ahora mismo. Father, right ahora now, mismo, right Señor, now, toda carga, every toda burden, preocupación every word, se va. Ahora mismo, now, en el nombre de Jesús, Jesus, declaro una mente fresca. I declare una mente mind, fresca. Fresh respire, mind. Respire breathe. Profundo. Una vez más, breathe. Exhale. Exhale, repítelo otra vez. Respire. Exhale. Breathe una vez exhale. Más, respire. Exhale. Excel. Espíritu Santo, gracias, 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 Señor, gracias, gracias. Gracias. Los demás que están aquí enfrente, repitan conmigo. The rest of you, repeat with me. Señor Jesús. Lord Jesus. Repita conmigo. Señor Jesús. Lord Jesus. En esta tarde. In this moment. Reconozco. I recognize. Que tú eres mi Señor. That you are my Lord. Que tú eres mi Salvador. You are my Savior. Y en esta tarde. In this afternoon. Reconozco. I recognize. Que soy pecador. That I am a sinner. Y el pecado. And me separa sinned. De ti and sin pero en esta tarde from you. But yo tonight, te abro mi corazón I open my para que tú seas mi Señor so you can be y my mi Lord Salvador and my Savior. A partir de ahora from now yo on, quiero estar en tu voluntad I want to be en in el your nombre will, de Jesús in the name of en Jesus, el nombre de Jesús volteese hay alguien que le quiere dar un abrazo turn, la iglesia sigue adorando la alabanza sigue fluyendo Señor gracias gracias te thank damos you, Lord. Gracias thank gracias you. We give you thanks.